Babies, esto es solo para ustedes. Miren, qué vergüenza. Como solo grabo la parte de arriba, pues solo me arreglo en la parte de arriba. Y en la parte de abajo tengo como un buzo de turista. Muy cómodo, la verdad. No me juzguen, ¿ok? Hola, babies. ¿Cómo están? Soy Marilia y estoy otra vez acá. Babies, ¿cómo se encuentran? Quisiera saber, ha pasado inesperadamente muy poco tiempo desde la última vez que nos vimos. Esto no suele pasar muy seguido. Me siento orgullosa. Creo que merezco unos buenos aplausos por ser tan activa en el canal después de tanto tiempo. Gracias, gracias, gracias. No va a volver a pasar después de la cuarentena. Mentira, sí, lo voy a intentar seguir siendo activa. Pero dudo que vaya a pasar. ¿Cómo decirles? Ya saben ustedes que tengo mucho tiempo últimamente, ¿no es cierto? Y bien, pues en este tiempo, no sé por qué, me vinieron unas ganas de hacer test. Muchos test. De hecho, a veces me quedaba hasta las 2 de la madrugada haciendo test de qué tipo de empanada eres o cosas así, ¿no? No me juzguen, yo sé que ustedes alguna vez también han hecho ese tipo de tests. Esos tests. ¿Qué les iba a decir? Ya, vamos a hacer un test entonces. Iba a ser como ustedes el test de qué tipo de empanada eres, pero luego dije, neh. Así que estuve buscando algunos y tengo estas opciones, miren. ¿Qué tan femenina eres? Podría ser, solo que muchos de ustedes son hombres, aunque es una manera como que de inclusión, ¿no es cierto? Incluirlos ustedes en mis gustos y a mí en los de ustedes. No sé qué estoy hablando, estoy tarada. Otro test que me llama mucho la atención es este. ¿Cuál es tu mayor miedo? Creo que encaja un poco con lo que está viviendo el mundo en estos momentos, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de comida eres según tu personalidad? Interesante. Bueno, entonces, ya saben cómo funciona esto. El test nos va a hacer muchas preguntas muy interesantes y ustedes van a responderlas junto conmigo. Nos van a dar una puntuación según las respuestas que demos y ustedes las van a anotar en una pizarrita o en un papel junto conmigo. Y al final vamos a ver la respuesta juntos, ustedes y yo. ¿Ok? Ok. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. ¡Ah! ¡Instrucciones! Por cierto, babies, ya sabrán ustedes, supongo, que este test no es mío, sino es de Test Divertidos, un canal súper genial que obviamente no me va a quitar el video por usar su test, ¿verdad? Porque somos patas. Y los patas no se borran los videos. Si desean, también pueden ir a su canal, por favor, y suscribirse. Y si no lo desean, pues pueden seguir el test junto conmigo, acá, donde somos chéveres. ¡Y copiones! Nos robamos videos de otros canales. Primera pregunta. ¿Cuál de estas imágenes te gusta menos? La primera, no me da mucho miedo. Este me da miedo, siento que es como que irte a la luz después de la muerte. Este no me da miedo para nada. Este podría darme miedo. O la A o la D. ¿Cuál me da más miedo? Supongo que... ya, este parece triste, pero este parece maltratado, ¿no es cierto? A mí me da miedo que me maltraten, baby. Soy una persona que no soporta el maltrato. Papá, no me pegues, por favor. No, mentira, mi papá no me pega. Era broma. No, ya. Ya, 20. Ya saben, ustedes tienen que estar anotando igual que yo. Segunda pregunta. Completa la frase. La vida no es vida sin mis amigos o amigas, mi familia, mi pareja, mi trabajo. A ver, hay que borrar esta de frente porque estoy sola. Ya, borramos la C. Qué fácil que es esto. Sin mi trabajo, no, pues la vida puede ser... la vida está bien sin mi trabajo. O sea, siempre y cuando tenga dinero, todo normal. Sin mis amigos, amigas, siento que soy una persona lo suficientemente independiente como para no marcar esta. Y mi familia, ya, la vida no es vida sin mi familia. Esa, definitivamente. Para mí que ya con esta me van a decir que mi mayor miedo es como que estar solo o algo así, no sé. Pregunta número 3. ¿Cuál de estos colores te gusta más? Digamos que ropa. El blanco se ensucia demasiado rápido. No, no me gusta el blanco. El amarillo podría ser. El negro es muy triste, demasiado triste. El rojo... me gusta el rojo. El rojo o el amarillo. Uno de los dos. Amarillo. No sé por qué.
pero siento que amarillo. Ustedes no se deben guiar por mis respuestas, babies. Tienen que poner sus gustos y sus respuestas propias y 30. Ya, 30. Pregunta número 4. No sé cuántas preguntas son, supongo que serán unas 10 por ahí. ¿Qué palabra crees que te define mejor? Amigable, yo soy muy amigable. Los amigos son amigos para siempre y por siempre. Rebelde, también soy rebelde. Miren este piercing es de rebeldes. Y no es falso, ay sí es falso. Ya, no soy rebelde, de hecho soy una persona que sigue demasiado las reglas. Es imposible que yo me autoconsidere rebelde. Pensativa, no pienso demasiado. Afectiva, puede ser. Yo creo que lo que más me caracteriza es ser amigable. Soy una persona muy amigable, aunque no le caiga bien a todo el mundo. Ya, amigable 20. Pregunta número 5. ¿Cuál de las siguientes imágenes te agrada más? Esto, ay no, guácala. Esas cosas son para grandes. C, puede ser, parece divertido. B, trabajar. Ya, A, abuelitos dándome su aprobación. ¿Qué rayos? No lo sé. En primer lugar, es la cara de estos abuelitos me da miedo. Es como que sospechosa, muy sospechosa. Podría ser o el B o el C. Supongo que escogeré el C porque hay mar y en el mar la vida es más sabrosa. Y C40. No me habré pasado ninguna, ¿no, babies? Soy un desmadre. Pregunta número 6. Es un sábado por la tarde, escoge un plan. Salir con mis amigos, como que bañarme y todo eso, da flojera. Jugar videojuegos y ver TV, podría ser. Falta agregar como que en pijama, sin bañarte. Sí, le faltaría agregar eso. Y perfecto, el plan perfecto. Es que es un sábado, o sea, tú ya estás limpio porque te bañaste el viernes. Y el domingo, obvio, te tienes que bañar también. O sea, el sábado es el día perfecto para estar... Espera, sueno como una puerca. No, olvídenlo, babies. Báñense todos los días, no sean puercos. ¡Yo soy un cerdo decente! ¡No soy un puerco! Hacer deporte, no, guácala. Dedicarme a mis hobbies, puede ser. Supongo que jugar videojuegos y ver TV. Babies, hablando de ver TV, les conté que terminé todo Betty la Fea. Son como 330 capítulos. No tengo vida. 10. Pregunta número 7. ¿Y cuál de los anteriores colores te gusta menos? No vale escoger el mismo. Claro, pues, si te gusta más uno, ¿cómo te va a gustar menos ese mismo, no? Es que el blanco sí me gusta, pero no me queda. El amarillo ya lo escogí ya como el que más me gusta, entonces no puede ser el que menos me gusta. Sería una persona muy extraña si escogiera el mismo color. ¿El negro o el rojo? El rojo me gusta, así que supongo que es el negro. Porque el negro es como que sangre, muerte, destrucción. 10. Pregunta número 8. Termina esta frase. La felicidad depende de mí mismo o misma. Solo yo me hago feliz. Suena bien. Suena como que algo independiente, como yo. Yo soy una persona muy independiente, babies. De los demás, los necesito para ser feliz. Obviamente de mí mismo, la A. Babies, sean independientes, ¿ok? Ese es el primer paso. Quererse. Ser feliz con ustedes mismos, ya 40, a ver. Su felicidad no depende de los demás, depende de ustedes mismos. Pregunta número 9, ¿qué pregunta? ¿Cuál de estos bosques te transmite más miedo? El primero no puede darme miedo porque es así todo como que... Es más, creo que podría ser un día de campo en ese bosque. Todo feliz. El segundo tampoco da miedo. El tercero da miedo porque tiene nieve y todo eso. Imagínense, si yo me quedaría perdida en un bosque, creo que en el primero podría sobrevivir. En el segundo también. En el cuarto ya, definitivamente. Pero en el tercero no podría sobrevivir. No. Ahí hay nieve. Ahí hay destrucción. Ahí hay dolor. Ahí hay muerte. Para una persona como yo. Es más, creo que el primer día ya estaría muerta de frente. 40. Babies, algo me dice que soy una persona demasiado miedosa. Tengo demasiados 40 acá. Pregunta 10. Creo que es la última, babies. Debe ser la última. Espero que sea la última. Porque ya está durando demasiado esto. Y los test no se pueden cortar. No se olviden de anotar sus respuestas para saber cuál es su mayor miedo, ¿ya? A ver, dice, ¿con qué sueles obsesionarte más? ¡Uy! ¡Con tantas cosas! Ya, con mi pasado. Mi pasado me persigue. 50-50. Con mi presente, tantas cosas que hacer. Podría ser, babies, podría ser. Con mi futuro, ¿qué será de mí? Ya, creo que el futuro es lo que más me obsesiona. No sé por qué siento que todo me obsesiona un poco. Con todos, el pasado, presente y futuro. Creo que es la última.
Sí, definitivamente. Yo creo que el futuro es algo que nos preocupa mucho, nos obsesiona mucho. El presente también, el pasado también. No, todo, todo. Ya, la D. Me va a poner 40, estoy segura que me va a poner 40. Y algo me dice que me va a decir, oh, tú le tienes miedo a todo y a nada. Ah, no me va a poner 30. Espera, esto no tiene sentido. No tiene nada de sentido. Ya, llegó el momento de la verdad, babies. Suma todos tus puntos ahora para conocer tu resultado. Espérenme. Miren, babies, así sumo una ingeniera. Así sumo... ¡Au! De nuevo, esperen. Así sumo una ingeniera, babies. No tiene que hacer nada y ya le aparece la respuesta en su pizarra. 280. A ver, vamos a ver. Ahora, ustedes, esperen, les voy a dar unos segundos para que ustedes sumen, ¿sí? Unos 10 segundos. Y no es para llegar a los 10 minutos, repito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, babies, si no terminaron de sumar, lo siento, pueden ponerle pausa al video también, ya saben. O también si ustedes terminaron de sumar mucho antes, mientras los otros terminan de sumar, pueden unirse y volverse colaboradores del canal. No, era broma, era broma. Era broma. Ya, babies, ahora que todos tienen su respuesta, vamos a ver los resultados. ¿A qué le tenemos más miedo? Yo tengo 280, ustedes no sé cuánto tendrán, pero les voy a leer todas las respuestas por si acaso, ¿ok? Resultados. Si tu puntaje es entre 100 y 150, tu más grande miedo es la soledad. Obviamente, yo no le tengo miedo a la soledad. Yo amo la soledad. Tu mayor miedo es la soledad. Temes quedarte solo o sola y que nadie te corresponda. Necesitas a alguien a tu lado que te apoye y te anime cuando lo necesitas. Para ti, compartir la vida es lo mismo que vivirla. Babies, si este les tocó como su más grande miedo, yo les recomendaría que intenten ser un poco más independientes, porque es peligroso necesitar siempre de otras personas para ser feliz. Está mal, babies. Ustedes tienen que aprender a ser independientes, tienen que aprender que lo más importante son ustedes y bueno, y su familia. Y ya, tienen que aprender a ser un poquito más independientes. Si su resultado fue entre 160 y 210, yo estoy acá. No, yo no estoy acá todavía. Su mayor miedo es el fracaso. El fracaso. Tu mayor miedo es el fracaso. Con signos de admiración. Yo, Chippy. Nunca te ha gustado perder y eso no va a cambiar. Yo, Chippy, signos de admiración. Temes no llegar a ser tan bueno como los demás o fracasar en el intento. Yo, Chippy. Oh, vaya, babies. Yo podría decir que hasta este miedo es bueno, entre comillas, porque si le tienes tanto miedo al fracaso, pues te vas a esforzar demasiado en lograr... Ya dejen de hablarme, maldita sea. Cuando estoy sola nadie me habla y cuando estoy grabando todo el mundo me habla. Yo diría que este miedo incluso puede llegar a ser bueno, porque si le tienes tanto miedo al fracaso, te vas a esforzar mucho en lograr tus objetivos, ¿no es cierto? Y no está mal, no está mal, la verdad. Considero que este miedo no es muy malo. O sea, el primero era muy malo. Este considero que no es malo. Siguiente. Entre 220 y 270, tu mayor miedo es el amor. ¿Por qué yo no estoy acá? ¿Por qué? ¿Por qué yo no estoy acá? Yo debería estar acá, maldita sea. Ya, tu mayor miedo es el amor. Yo, Chippy, signo de admiración. Quieres vivir tu vida plenamente y para ello necesitas a tu otra media naranja. Te agobia pensar si nunca lo encontrarás o si pasarás tu vida sin llegar a conocer el amor verdadero. ¡Ay, ya basta! Que yo no estoy acá, pero me duele. Lo siento. No sé por qué siento que mi miedo es como una mezcla de todos los anteriores. No, tengo miedo, babies. ¿Estas cosas lo hace un psicólogo o algo así? ¿O lo hace una persona normal, el tipo de persona que hace un test de qué tipo de empanada eres? No lo sé. Ya, babies, si este es su miedo, están perdidos, completamente perdidos. Porque le temen al amor. Como yo. Siguiente miedo. Oh. Oh. Ya, este es mi miedo, babies. Comprueba, 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 comprueba. Notario conforme. Conforme. De 280 a 330, tu mayor miedo es la pérdida de seres queridos. Le atinaste de nuevo, queridísimo Tess. Siempre le atinas, no sé cómo. El mayor miedo que tienes es a perder a tus seres queridos. Tus seres queridos son el pilar fundamental de tu vida y sin ellos no sabrías qué hacer. Bueno, babies, de nuevo lo hizo Tess Divertidos, el canal de Tess Divertidos, porque si... O sea, yo pensé que mis mayores miedos eran todo lo anterior, pero creo que en realidad este es mi mayor miedo. En especial, sería genial que pongan ahí la familia, porque eso es lo que más aprecio en mi vida y definitivamente mi mayor miedo sería perderlos.
Hay otro. ¡Oh! Pensé que ya no había más. Ah, ya. De 340 a 400, tu mayor miedo es la muerte. Todos sabemos que algún día nos llega y lo asumimos, pero tu mente es incapaz y te descubres pensando en ello más de lo que te gustaría. Vaya, vaya. Bueno, este miedo, o sea, me da miedo, pero sí, creo que el test acertó conmigo y mi mayor miedo es la pérdida de mis seres queridos. Acá termina. Muchas gracias, te has divertido, lo hiciste de nuevo, eres súper genial. Aplausos por favor para Test Divertidos, para que no me borre el video del canal. Muy bien, Test Divertidos, eres genial. Babies, ya saben que abajo les dejo el link de este video del original para que no me borren. Para que no me borren el mío. Porque somos patas y bros y nos apoyamos todos entre todos, ¿no? Babies, sé que probablemente este va a ser un video muy corto, ¿verdad? Pero espero que les haya gustado o les haya entretenido un poco. No sé por qué, babies, a mí siempre me parecen muy interesantes los videos que hacemos de test. Porque, no sé, me da mucha curiosidad. ¿Quién habrá hecho esos test? Porque casi siempre aciertan, ¿ah? No sé si habrá sido un psicólogo. No sé si habrá sido una persona normal que también hace test de qué tipo de empanada eres. No lo sé, pero siempre aciertan. Me da demasiada curiosidad. Bueno, babies, ya terminamos. Esto fue todo por el video de hoy. Ya saben que soy Marilia y que conmigo hasta la próxima semana, si es que la flojera no me gana. Bye. Bueno, babies, ha llegado el momento de los saluditos. Recuerda que si quieres un saludito, lo único que tienes que hacer es compartir la publicación de este video desde mi página de Facebook. Los links están en la descripción. Saluditos para Mauricio Díaz OM. Saluditos para Octavio Tim Chuan. Saluditos para Eros Gómez Díaz. Saluditos para Huerta Oropesa Alex. Y saluditos para Leonel Condoy Miranda. Estos fueron todos los saluditos por el video de hoy, babies. Los quiero. Ya saben que si desean apoyarme en lo de hacer los videos, pueden volverse colaboradores dándole click en el botón de abajo de unirse. Y nada más, los quiero. Love you. Love you. Es un corazón. Love you. Abríguense mucho. Cuídense. Ya nos vemos después. Soy Marilia.